Y la pelota que viene, sin embargo, para recuperar la Estudiante por la derecha. Allí está Mancuso, Mancuso con lo que sintió. ¡Ahí está! ¡Boca, dice gol! ¡Gol! 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 ¡De Estudiantes! ¡Carrillo! Desde el punto de penal, con misil, con su frente, poniendo la pelota en el fondo del arco. Y en 6 minutos, Estudiantes estar un gol más arriba en el marcador. Extraordinario, el centro de Mancuso apareció donde tenía que estar el goleador. Allí prácticamente, entre el punto de penal y la área chica, Mancuso con el centro. Carrillo, el goleador. De buen partido este clásico, porque lo juega como lo tiene que jugar, por la camiseta y poniendo toda la garra del mundo. Carrillo también cumpliendo con su cuota goleadora. Cuando se viene el pincho otra vez, atención con esto, va Palacio, acá lo tiene, le pega y el arquero infran se queda con la pelota. Pero vuelvo a Carrillo, porque es el nombre del gol, porque Estudiantes gana por más diferencia. El pinche a 2, Gimnasia 0. Guido Carrillo apareció y el pincha está más arriba que nunca en la tarde dominguera. 2 para Estudiantes, 0 para Gimnasia del Clásico.